Yo comenzaría por decir que Colombia sufrió un gran cambio institucional en 1991. Nosotros veníamos de un concepto que era total y absolutamente diferente. Veníamos de la centralización política y descentralización administrativa, y comenzamos a construir de abajo hacia arriba una nueva visión de democracia. Y eso implicaba volver este país municipalista, que es efectivamente lo que estamos viendo en estas elecciones que se aproximan para el 27 de octubre. Y fue un cambio fundamental, como decía, para construir de abajo hacia arriba, en consideración que el solo número de candidatos es una cifra absolutamente gigantesca. 117.800 candidatos es una cifra que yo creo que envidiarían las grandes democracias del mundo. Y allí dejamos la soberanía nacional y pasamos a la soberanía de los ciudadanos, tal como lo tiene redactada la actual Constitución. Si bien estamos constituidos como un Estado unitario, nos permite a todos los ciudadanos tener unos niveles de participación bien importantes, y surgió el voto programático, y así se fue construyendo progresivamente legitimidad. Y otro punto que surgió fue la necesidad de que las elecciones de carácter nacional no influenciaran para nada las elecciones de carácter regional. Y ese fue el deber ser de la democracia, y ha sido el deber ser de la democracia. Lamentablemente, esta confrontación, que debería ser una confrontación eminentemente democrática, ha venido tomando unos giros donde economías criminales pretenden alterar los resultados para que prevalezcan sus intereses. Y esos intereses los quieren hacer prevalecer, si se quiere, a la fuerza, o bien imponiendo los candidatos que les conviene, o bien rechazando a otros candidatos que no son adeptos a sus intereses, como lo explicaba aquí un candidato a la alcaldía de Angostura o a Carmen de Viboral en esa sesión informal que usted abrió, señor presidente, con la aprobación del Congreso del Senado de la República. Entonces, pretenden imponer candidato o evitar uno determinado, y toman porciones para que no combatan y para que no participen de rentas. Eso es lo que tiene de fondo la problemática actual que estamos viviendo. Nos quieren sacar del juego libre de la democracia para llevarnos a un campo que es un campo donde la confrontación de las ideas entre diferentes candidatos no se pueda dar de manera transparente y no haya una decisión que es la que tiene que definirse en las urnas, como decimos, voto a voto. Los únicos que salen beneficiados son estas organizaciones criminales, y yo diría que eso es precisamente lo que hay que combatir en todas sus formas. Luis Carlos Galán, persona tan respetada, tan admirada por todos los colombianos, decía en uno de sus célebres discursos, y lo cito textualmente: los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo, para intimidarlo o para asesinarle sus más importantes protagonistas. Y años después, esa es una frase que continúa con toda la vigencia. Aquí, cuando uno habla después de la ministra Nancy Patricia, necesariamente tiene que llegar a unos temas que ella ya presentó, pero que considero que es importante hacer énfasis. Y yo comenzaría, señor presidente, por decir que desde el mes de marzo, el Ministerio de Defensa Nacional emitió una directiva para el Plan Democracia 2019, mediante la cual se imparten instrucciones al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional
para que adelanten de manera coordinada todas sus actividades de carácter administrativo y operativo junto con las autoridades civiles que juegan un papel fundamental a fin de generar las condiciones de seguridad. En ese momento estábamos pensando en otros fenómenos que pueden afectar la democracia, el trasteo de electores, las cédulas que fueron inscritas incorrectamente, eventuales vulneraciones en los procesos de escrutinios. Y claro, veníamos de unas estadísticas que bien las explicó Nancy Patricia de años anteriores, donde esto efectivamente había ocurrido, pero teníamos, si se quiere, la vana esperanza de que esta situación iba a mejorar de manera significativa. Es bueno volver sobre las mismas y especialmente lo ocurrido en las elecciones del año 2011, para recordarlo en este importante debate. Hubo 10 candidatos asesinados, hubo 24 atentados y hubo 11 secuestros, una cifra, a decir verdad, bastante alta, y en 2015, ya lo dijo ella, 6 candidatos asesinados, 22 atentados, y las amenazas las expresó claramente Juan Diego Gómez en un cuadro por demás bastante concreto. Allí no hubo secuestrados. Este año, reitero la cifra, 7 candidatos asesinados, 13 candidatos con atentados y un secuestrado. Es bien importante repasar estas cifras. Pero esas instrucciones que nosotros dimos, como le decía, tenían un concepto muchísimo más amplio. De allí que se reforzaron las capacidades de investigación judicial con 140 funcionarios de policía judicial, 51 seccionales de investigación criminal y 251 unidades básicas de reacción inmediata. Entre ellas, es el momento de describir cuál es la participación de la fuerza pública para estos próximos eventos electorales. La policía tiene dispuestas prácticamente 45,000 integrantes y un dispositivo de reserva de 14,006 para un total de 58,000. Tiene 9,451 grupos, tiene 409 reservas de direcciones y reservas de unidades, que ya lo dije. Y el ejército tiene dispuesto para esto 69,028 personas, la Armada 8,167 y la Fuerza Aérea, que es un número bastante inferior, tiene 758 en consideración a que su vigilancia es principalmente aérea. Esa es también parte de las capacidades que nosotros tenemos. Y la Policía Nacional, que juega un papel fundamental en estas elecciones, traza una ruta para mantener condiciones de convivencia y seguridad. Y lo ha hecho a través de un sinnúmero de instrumentos que tiene. En primer lugar, el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, el CI3, que es muy conocido. Esta herramienta permite la coordinación interinstitucional en función de la seguridad. Ha realizado 4 reuniones de coordinación e intercambio de información con la Consejería Presidencial, 18 comités de verificación de hechos y amenazas contra el proceso electoral. Han participado en estas mesas de trabajo regional 810 personas entre autoridades y delegados, un sinnúmero de datos procesados electrónicamente, propuestas de cambio del nivel de atención en 175 municipios para la segunda versión del mapa de prevención, y estamos en una revisión con las 17 variables que manejamos para llegar a la conclusión si es necesario un nuevo mapa que priorice algunos municipios donde se pueda ver afectada la seguridad. También hay todo un protocolo
de seguridad para el acopio y transporte del material electoral, muchos de ellos ya en destino. Ya podemos decir que está prácticamente impreso, entregado en sus sitios de destino. Y hemos puesto toda nuestra capacidad institucional mediante seminarios para talleres de Plan Democracia, cartillas, Plan Democracia 2019, el ABC electoral, la cartilla digital. Tenemos todo un sistema de información del Plan Democracia y un contexto de seguridad y violencia contra el sector. Nos preocupan inmensamente las amenazas, senador Juan Diego Gómez. Estos datos corresponden al momento en que se iba planteando estos debates, han podido tener una variación, pero me parece que es importante reiterarlos. Han sido amenazados 126 candidatos a alcaldías, 93 candidatos a consejo, 14 candidatos a asambleas, 14 candidatos a gobernación, 3 candidatos a juntas de administradores locales, y el Plan Ágora continúa con todo su dinamismo a un punto tal que hemos venido cambiando de manera significativa nuestro mapa. De 25 municipios que originalmente nosotros teníamos como priorizados, con un carácter prioritario, ya en este momento estamos en 40, y municipios de atención vamos en 111, y hemos subido al moderado 63 municipios, y hemos venido disminuyendo los que tenían un riesgo bajo o un riesgo neutro. Entonces, de allí la importancia de estas actividades que estamos desarrollando. Ahora bien, estamos llegando al último mes y nos preocupa inmensamente, de allí que hemos construido un protocolo para el último mes cuyo propósito es establecer y coordinar actividades interinstitucionales para minimizar el riesgo de los desplazamientos de los candidatos, que es lo que más nos preocupa. En los recintos urbanos hemos recibido de los diferentes partidos una lista, es un acervo bastante amplio, donde se ha venido mirando candidato por candidato según las denuncias y se le ha ido informando tanto a la policía como al ejército cuáles son los riesgos de ellos para poder tomar las acciones pertinentes. Y tenemos unas acciones interinstitucionales donde está el Ministerio del Interior, ya lo explicó la ilustre ministra, pero nosotros en la Policía Nacional y en el Ejército tenemos la obligación de atender las solicitudes de nivel de seguridad en las zonas y coordinar acciones preventivas entre el esquema de protección cuando lo tienen o para los candidatos que no lo tienen. Hay que realizar el monitoreo de los desplazamientos y verificar la viabilidad para autorizar los desplazamientos hacia determinados lugares. La Policía Nacional, dentro de este protocolo, tiene la obligación de evaluar, coordinar y recomendar, de acuerdo a las condiciones de seguridad, los desplazamientos y actuaciones de proselitismo político. Actividad a cargo del jefe de la unidad policial. Tiene que planear y desplegar de manera mancomunada acciones preventivas frente a la seguridad de los beneficiarios de la medida en relación con los diferentes eventos de proselitismo. Y tiene otras funciones. Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Armadas y concretamente el Ejército, pues tiene que recibir de la Unidad Nacional de Protección toda la información que esté disponible y conducir operaciones de control territorial. Todo esto tiene un marco constitucional y legal, comenzando por el artículo segundo de la Constitución, tiene fundamento en el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el Decreto
1140 de 2018, tiene fundamento en el 1066 de 2015, etcétera, etcétera, etcétera. Le hemos dado toda la importancia constitucional y legal. Y tiene un capítulo especial de instrucciones generales, donde dice que se deberá coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares cualquier desplazamiento a realizar por parte del candidato, informando a un contacto directo. Y la lista de los contactos está claramente establecida en este protocolo que va a estar disponible para todos los candidatos. Y hemos asignado, si se puede llamar así, unos oficiales de cumplimiento y unos formularios especiales para desplazamiento. Y es así como en Guajira, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, está el coronel Varela, el coronel Contreras para Norte de Santander, Santander y Boyacá, el teniente coronel Virgüez para Nariño, Cauca, Valle del Cauca, el coronel Pérez para Meta, Guaviare, Vaupés, y así sucesivamente para todas las regiones del país. Y un protocolo, que es un protocolo que tiene, digamos, tres momentos: un antes, una obligación de comunicar, que es muy importante y están los números de los teléfonos celulares, un paso o un proceso de evaluación que tiene que hacer la Policía Nacional y las Fuerzas Militares con sus diferentes seccionales de inteligencia para establecer el nivel, los niveles de riesgos planteados en los desplazamientos y en los lugares de destino. Y también tiene que suministrar la persona que va a recibir esa protección un número de celular donde las autoridades se puedan comunicar con él. Y finalmente hay que comunicar el resultado de todo ello. Pueden existir casos donde se considere que no es viable el desplazamiento, por lo cual habría que variar otras rutas. Si el candidato no está dispuesto, así se le hará saber. En los casos que es viable, continúa la operación. Hay varias cosas que son importantes durante esta operación. Que no se debe utilizar prendas de la fuerza pública, es decir, estas personas no harán, no comparecerán de manera uniformada. Y se les dan un sinnúmero de instrucciones, preferiblemente se debe hacer en un horario diurno, no debe haber desplazamientos mayores a 2 horas, si son mayores a 2 horas hay que reforzar las medidas de precaución. Hay otro sinnúmero de medidas que por razones de tiempo pues no los aburro, y como les decía, unos documentos relacionados que son los de desplazamiento para dejar constancia de todo ello y todos los cambios que en el mismo puedan ocurrir para tener verificaciones posteriores. Quiero decir que también tendremos unos lugares específicos. Va a haber agentes de la Fuerza Naval del Caribe, de la Fuerza Naval del Pacífico, de la Fuerza Naval del Sur y de la Fuerza Naval del Oriente, que tendrán funciones de oficiales de control. Y digamos que estas medidas preventivas creemos que van a ser sumamente útiles en todos los desplazamientos y en toda la campaña electoral para este último mes antes de las elecciones. De esa manera, señor presidente, concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Ministro, muchas gracias. A ver, vamos a continuar.